Bienvenido, maestro. Gracias. Gracias. Buen día. Buenos días. Mire el video que han preparado, los alumnos también, ¿verdad? Sí, claro. Mis alumnos han hecho esta producción junto con una buena cantidad de ciudadanos que nos apoyan en esta intención de un Hermosillo diferente. Nosotros vamos sobre árboles porque hay agua. Hay agua. Mire usted, qué interesante, y ahorita lo vamos a subir, por supuesto, a redes sociales, pero porque hicimos que entrevistar al maestro y hacerlo desde acá del estudio, porque es un movimiento que están haciendo en las aulas, en las calles y en los activistas, por supuesto, que están defendiendo el medio ambiente. Hermosillo nos preocupa. Toda la vida hemos escuchado que nuestra ciudad es única, que competimos con cualquier ciudad desarrollada del mundo. Aquí producimos alimentos para el mercado internacional porque tenemos las tierras más fértiles de la región. Exportamos autos, electrónica, cemento, ropa, frutas, maquinaria, piezas para la industria aeroespacial. Y vacas. En asuntos de historia, el arte y la cultura, nuestra ciudad, la antigua villa del Pitic, es el punto de encuentro del noroeste de México. En pocas palabras, Hermosillo se pinta solo. Sin embargo, para nosotros los comunes, los que acudimos a cumplir con la jornada diaria de trabajo desde colonias populares, los que nos trasladamos a diario en automóvil o en transporte público, o en bicicleta, o a pie, pero más los que conocimos el Hermosillo de antes, cuando se podía caminar por las calles sin peligro y a cualquier hora. Cuando de chamacos visitábamos los miradores y las albercas públicas, los paseos gratuitos a La Sauceda y las piñatas en el parque de Villa de Seris. Todos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Qué carajo le sucedió a nuestra ciudad? ¿Por qué creció el concreto por todos los rumbos? ¿Por qué no construyeron otro Parque Madero? ¿Por qué La Sauceda se convirtió en una tragedia y se acabaron los paseos de miles de familias? ¿Por qué la presa Abelardo L. Rodríguez dejó de ser nuestra? ¿Por qué el mall es ahora la única opción de convivencia? Añoramos la plaza Emiliana de su beldía de antes. Dicen que había muchas albercas. Es triste decirlo, pero Hermosillo perdió la batalla en la defensa de sus ecosistemas. Ya lo practicamos y hoy decidimos romper el silencio. Entre nosotros hay gente que son científicos, hay artistas, hay arquitectos, mujeres, hombres, niños y especialistas en todas las disciplinas. Por ello, proponemos construir el Corredor Biológico de Hermosillo. Y como un acto de gratitud, un homenaje humilde, humano y muy sentido al agua, a este pequeño espacio mágico que simboliza el vientre de nuestra ciudad y que conocemos como La Sauceda. Estamos convencidos de la necesidad de hacerle honor a los mezquites, al palo fierro y a los guayacanes. Los científicos y los indígenas decimos que es urgente sembrar agua, recuperar el río Sonora y conectar nuestros humedales. El agua no se crea ni se destruye. Pero a veces cambia de dueño. Y ya es hora, ¿no creen? Si es verdad eso de la democracia, entonces hoy nosotros, habitantes de Hermosillo, reclamamos para la ciudad el agua que nos pertenece. Porque queremos aquí miles de árboles. Muchos árboles. Miles de árboles. Más árboles. Aquí hay agua. Mucha agua. Lo único que necesitamos es coincidir con los 3 niveles de gobierno, convencer a empresarios, a nuestros vecinos y demás ciudadanos. Y a los solos. Y a los cheros. Árboles, muchos árboles. En todas las banquetas de nuestras casas y comercios. Es una barbaridad. Tirar el agua de la lavadora al drenaje. Si puede aprovecharse para dar vida a plantas y árboles. Se puede captar el agua de lluvia y meterla a los parques. Pero además en esta zona está el centro ceremonial de nuestros ancestros y donde trabajan todos los políticos del gobierno. Muchas escuelas y miles de estudiantes, las casas de ciencia, los centros comerciales, cientos de empresas. Aquí donde se mueven los artistas. Muchísimos vecinos. Los cholos y los cheros. Personas que amamos las plantas. Y sentimos amor por los árboles. Periodistas. Mujeres en lucha. Y gente buena onda. También migrantes. Un paseo para quitar el estrés. Aquí el amor crecerá. Debajo de los árboles. Crédito a ustedes. Qué buen video, maestro. A ver, ¿de qué se trata? Explícanos. Este es un manifiesto. Es un manifiesto. Es un manifiesto ciudadano en torno a lo que nosotros estamos observando y lo que queremos. Después de toda esta lucha, después de todo lo que hemos pasado, vivido en esta historia tan trágica en Hermosillo. Yo hablo de una historia trágica, la pérdida del río a lo largo de la ciudad. Es necesario tender la mano. Es necesaria una visión positiva y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y entonces un grupo de personas que saben hacer cosas. Entre ellos hay arquitectos, hay ingenieros, hay ciudadanos que saben sembrar árboles, hay personas dispuestas a activarse. son muchos. Y entonces viene esto, pues vamos a desarrollar un plan, así como lo hacen las agencias de arquitectos, pero cobrando. Nosotros lo tenemos, pero lo vamos a regalar a la ciudad. Se lo queremos regalar a Célida y hacemos un llamado a Célida para que nos abra la puerta y nos escuche. Tenemos un plan maestro para desarrollar esta intención magnífica de sembrar. Ya nos han hecho estudios y hay análisis. Nos dicen, podemos pensar en unos 20,000 árboles en una primera etapa que tendríamos que conseguir para entregarlos al municipio. Nos dice que no tiene dinero. Pues bueno, aquí está una propuesta para que cumpla con su intención de elevar los índices de calidad de vida de los hermosillenses. Y bueno, en esto estamos. Estamos en la gestión frente al Congreso del Estado, frente a entidades federales, para conseguir lo necesario. No solo son árboles, estamos hablando de todo lo que implica estar abajo de un árbol y todo lo que propicia. El ejemplo es la Universidad de Sonora. Y tenemos el Parque Madero como un centro al que hay que unir y La Sauceda como otro lugar importantísimo. Esto que están platicando en estos momentos sobre esta situación en la presa tiene que ver con esto, ¿no? Y tenemos un discurso en todos los sentidos cuando sea necesario para plantearlo, porque entre nosotros hay personas que saben, como ciudadanos, como especialistas de esto. La propuesta es entonces que arborizar un corredor biológico para la gente que no se ha enterado. Conectar. ¿Qué es? ¿Conectar qué? ¿Cómo sería el corredor? Tenemos la Universidad de Sonora y si ves las imágenes detrás de la Universidad de Sonora históricas había huertas. Esto es posible. La Capilla del Carmen, el Parque Madero. O sea, la pregunta está, ¿por qué tenemos ahí estos lugares que permiten el desarrollo y crecimiento de árboles sin tanto cuidado? Yo tengo 3 yucatecos y a estos, digo, no necesitan agua porque ya alcanzaron la humedad. Y entonces, fíjate, lo más importante, esto nace de lo siguiente. Una declaración de un científico que nos dice, aquí abajo hay agua. Si hay agua, entonces, ¿por qué no tenemos árboles arriba? Y dice, pues es que esto es una decisión, es un olvido, es un abandono gubernamental, ciudadano, respecto a esto. Si pensamos en especies de la región, entonces estas podrán sobrevivir durante toda esa etapa complicada de la sequía. Han venido especialistas, Joaquín Murrieta desde Arizona, a decirnos, es que tenemos 2 lluvias al año en Hermosillo y con ellas pudiéramos regar jardines, camellones. Si hubiera infraestructura doméstica, si hubiera infraestructura en las empresas, en los comercios, nuestros gobiernos se hubieran preocupado por conservar el agua, por darle sentido pues, a todo este ejercicio de crecer en la ciudad con cementos, ¿no? Infiltrando, que es lo más importante. Hay que sembrar agua para poder tener árboles. Entonces, bueno, nosotros hemos partido de esta observación. Hay como una gran intención de sembrar árboles, pero lo que nos han recomendado es, pues sí, pero hazles una cuenca, pues, porque es necesario que tengan agua. Entonces hay 2 lluvias al año en Hermosillo y es importante este escurrimiento en la ciudad. Bueno, y aparte ve las lluvias invernales, ¿no? También, y cómo ha roto el cambio climático ya el comportamiento de la lluvia. Digo, ya no puede haber 2, puede haber 3 o 4 torrenciales y mira cómo nos tienen. Un techo puede producir agua para tener para tener un jardín en cualquier comercio, en cualquier empresa, en cualquier centro industrial, sin ningún problema. O sea, esto lo estamos viendo en los ejercicios en los acercamientos que tenemos con los grandes especialistas. ¿No quieren que se venda La Sauceda? No, mira, nosotros partimos también de una historia terrible que es la del despojo. Como ciudadanos hay que decirlo y esto, bueno, me permite desde ese posicionamiento aclararlo. Es decir, el proyecto de crecimiento de Hermosillo ha estado basado en la codicia, ¿sí? En una racionalidad empresarial que ha estado por encima de la racionalidad humanista, que nos hubiera permitido una ciudad más humana, más vivible. Está horrible, está fea. De ahí partimos. Y este despojo tiene que ver precisamente con esa visión empresarial de crear infraestructura gris a lo largo del río en la ciudad, un canal que va a desalojar el agua. Fíjate qué curioso, tanto miedo. Yo creo, Luis Alberto, que hay que reflexionar mucho en torno al pánico y al miedo. Acuérdate el pánico que nos crearon cuando decían que se iba a reventar la presa y entonces era necesario construir a todo lo largo un canal. Construyeron el canal y, bueno, la presa, el molinito desde la época de Félix Valdés, pero esto generó una cantidad inmensa de territorio en venta, ¿sí? ¿Quién se quedó con él? ¿Cómo se benefició? ¿Cuánto nos ayudó en la ciudad? Es la gran pregunta. Ahora La Sauceda y esa esquinita en el parque de Villa de Seris es lo único que nos queda. ¿Sí? Y hemos estado entre las pláticas y la gestión, en una plática cordial, por cierto, preguntando en bienes y concesiones cuál es el proyecto. Y definitivamente el proyecto parece ser que lo único que se les ocurre es venderlo. Entonces decimos, bueno, ¿y por qué no lo entregas al ayuntamiento? ¿Por qué no lo entregas a la ciudadanía? ¿Por qué no vemos la manera de conservar este lugar mágico? Porque también lo debemos ver, es la madre de Hermosillo. Están vendiendo a la madre de Hermosillo. Ahora, esto, digo, entre nosotros hay también personas que saben de números, que saben de asuntos financieros, que son empresas diciendo, pues es que sí se puede desarrollar un proyecto sustentable sin tener que poner ahí un centro de convenciones. Y además, nutrir, hacer más grande como estaba. La Sauceda era un lugar inmenso con agua, ¿no? Ahora queda un charquito. ¿Por qué no pensar que la Laguna Seca se convierte en un jardín botánico en donde la Universidad de Sonora y el CESUES y tantos otros organismos pudieran actuar? Hay 50 colectivos ciudadanos en Hermosillo activos. Ojo, políticos. Es decir, los tienen desaprovechados. A excepción de un partido, creo que no han volteado a verlos. Y es un capital ciudadano, como ellos cuentan en votos, importantísimo, ¿no? Sí, yo creo que deberían estar más atentos, ¿no? A esta agenda. Y hay que decirlo, digo, es María Dolores del Río la que trae ahí una agenda muy importante. Sí, ¿no? Sí, muy sí. Importante, ya estuvimos con ella en el Congreso. Sí, claro. Y tiene tiempo, la verdad, María Dolores, atendiendo esa agenda, ese problema desde la cultura. Yo creo que está muy vinculado cultura, medio ambiente. Ojalá que haya más conciencia y que esto, como dices tú, que la alcaldesa, que el ayuntamiento tenga más también sensibilidad en cómo poder pues escuchar, ¿no? Una propuesta así de arborizar, de fomentar el corredor biológico hasta donde se pueda, lo que se pueda o qué se va a rescatar, pero que la autoridad diga, ¿no? Que la autoridad abrir diálogos. Ocupamos una autoridad que articule. Lo único que le pedimos al ayuntamiento es, ustedes pueden articular a la ciudadanía, a los empresarios, ¿sí? A las escuelas, las universidades, y entonces desarrollar algo entre todos a partir de esa energía. Digo, es positivo, ¿no? Entonces, lo que no nos ha faltado es un gobierno articulador. Queremos incentivos para alguien que tenga árboles. Bueno, eso no está mal, ¿no? Que la multa, que el predial, o bien una obligación como para que todos los centros comerciales tuvieran por cada cajón de estacionamiento. Es increíble esto, Luis Alberto. En Guadalajara no lo vas a ver, en Tucson, tan amantes que somos de Tucson, ¿no? No lo vamos a ver como lo vemos en Hermosillo. O sea, este amor por la mayasombra, ese proyecto en el centro con mayasombra en lugar de poner árboles, digo, es más barato, ¿no? Y además te permite infiltrar el agua, que es lo que nos están diciendo. Piensen mucho en los árboles, porque por esos agujeros que abrimos en el cemento va a llegar el agua al manto acuífero. El 90% del agua, esto que lo sepa también la ciudadanía, se dedica a la agricultura y la ganadería. El 10% es para consumo humano. Esto está en estudios, ¿no? Totalmente. No debería de carecer, no debería de faltar. Y nos cuesta más a los ciudadanos, por supuesto, ¿no? Pues enhorabuena, felicidades, maestro. Gracias. Vamos a seguirlos, por supuesto, escuchando. Que esto tenga eco. Más tarde vamos a subir el video. Ya está la nota en internet, la entrevista. Y pues ya sabes, aquí tienes un espacio aliado y hay que seguir escuchándonos, ¿no? Escuchando, muy amable. Para saber cómo puede estar mejor. Nos mantendremos al tanto porque estamos en la gestión en este momento. Buscamos esto. Lo vamos a lograr. Claro que sí, aquí están los micrófonos abiertos para ustedes y todas las voces. Ahí está el Corredor Biológico de Hermosillo, muy interesante, ya lo compartí en Twitter. Vamos a subir el video y es parte del futuro que ya llegó y nos alcanzó en la ciudad, ¿eh? Volvemos, los jueces que se quieren eternizar en Sonora y el caso de una madre de familia que un juez pues no le deja ver a su nieto y denuncia golpes. Volvemos.